Estamos de vuelta, cuarto mapa de la serie. Champi 2-1, de momento favorable, eso sí, Heretics. Pero, ¿qué hubiese pasado, no? Si Guasones hubiese ganado el segundo mapa que tenían prácticamente cerrado y al final se les ha terminado escapando. Estaríamos en una situación completamente opuesta. Es un resultado un poco trampa, ¿no? Sí. Realmente, porque al final ahora Heretics va a elegir lado, van a ir al lado azul, así que tienen esa ventaja y parece que a priori podrían cerrar. Pero claro, si tenemos en cuenta lo sucedido en ese mapa, la situación debería ser la inversa. Debería ser Guasones el que estuviera 2-1 por delante y al final. Al final es lo que tiene LOL, Walkie sí. Y ese tipo de partidas tan tan locas. Me está gustando Guasones, creo que están dejando muy muy buenas sensaciones, pero quiero ver cómo lo hacen ahora desde el lado rojo, qué han aprendido, qué han ido cambiando a lo largo de la serie. Veíamos muchos bans a la posición de tirador dejando el Smolder open al principio, ¿no? Baneaban sí. Kalista, Senna, Draven, Aya Spectre y querían dejar más o menos cómodo a Sififex, que en la partida anterior ha sido menos importante con la Jinx, ¿eh? Y me da la sensación de que hay que darle balones a Chico porque está jugando espectacular el portugués. Durante toda la temporada, no solo hoy, ¿no? Chico, que ha sido absolutamente clave, no solo dentro de la grieta, sino también fuera, en las comunicaciones, ¿no? Enseñando un poco aquí a sus compañeros, que algunos son bastante inexpertos, y la verdad que la temporada de Chico está siendo de las mejores de su carrera y se le nota con ganas de volver a una final de Superliga, ¿eh? Sí, se le ve con muchas ganas, ¿eh? De volver a la final, y más con este equipo de Guasones, que yo creo que ya ha hecho historia para la organización, sin lugar a dudas, pero que podría hacerlo más todavía si cabe, de remontar esta serie, de culminar el reverse sweep y plantarse en Torrevieja en la primera final de la historia de la organización. Pero para ello nos tendríamos que marchar tarde hoy de aquí y aparece el bicho Smolder First Pick del lado azul para Heretics. No han perdido todavía con él y bueno, pues para que gane Guasones nos tendremos que ir tarde, Walk. Es verdad que nos iremos un poco antes si gana Heretics, pero probablemente también quieran que esta partida se alargue. Sí, porque al tener un Smolder lo que buscas, ¿no? Como siempre, es el escalado y la victoria. Al final, como consecuencia, gracias a el dragón, que ha sido muy clave en los dos primeros mapas, y veremos si lo es en este. Responde con Varus, el conjunto de Guasones. En la teoría puede funcionar bien, ¿no? Porque tratas de castigar el early game de Smolder, donde es más débil, pero no siempre sale. Va a ser muy parecido, creo yo, el draft al del primer mapa. Me da esa sensación. De hecho, aparece ahora Talilla para Guasones. Habían buscado la Ahri precisamente en ese primer mapa, ¿no? Pero era también el segundo pick, era Varus y medio. En este caso va a ser Talilla en lugar de la Ahri, pero veo a Guasones que puede volver a tirar por esa compo de cafadas, con el Nautilus, buscando algún pick ofensivo en la jungla para Zyger, ¿no? Que en ese caso creo que era el Jarvan. Así que veremos, ¿no? Al final, ¿en qué queda? Porque le van a quitar el Nautilus los de Heretics. Sí, ahí está. El Nautilus que se lo puede quedar Heretics. Vamos a ver si lo fijan. Evidentemente no es Suiro. El jugador que está en la mid lane de Heretics es Sertus. Simplemente el grafismo… ¿Ha vuelto Suiro? Está mal. No hace falta ser científico para saber esto, ni matemático. Simplemente tener sentido común. Vaya. Bueno, ya, pero a veces… World... No, sí, lo he dicho porque ya veo debate. Ya veo debate y es evidente que no es Suiro. No, lo han cambiado. No juega mañana, ha venido desde Berlín, tal, para jugar este mapa. Como ha perdido Guasones, han dicho… O sea, ha ganado Guasones, perdón. Han dicho, vamos a hacer un cambio. No es el caso. Aparece Jarvan, ¿eh? Aquí también para Heretics. Decíamos, ¿no? Que venía de jugarlo el equipo de Guasones en el primer mapa. Yo te comentaba, Wolf, que se iban a aparecer los drafts. Sí. Pero lo que no me esperaba es que Heretics piqueara a los campeones que juega Guasones. Ya, es verdad. Tanto el Jarvan como el Nautilus. Un poco raro aquí. Vamos a ver, ¿eh? ¿Qué quieren hacer? Turno de Guasones ahora. Para seleccionar un campeón más. No sé si se quedarán aquí con la jungla, que ya tiene seleccionada, ¿no? En este caso, Heretics, o irán a por el support, que puede ser lo más habitual también. De hecho, aparece el Braum desde el lado rojo. Sí, pues Braum que aparece aquí para Guasones. Me llama la atención, ¿no? Porque pensaba que querrían jugar ofensivo, aunque es verdad que contra Nautilus el Braum pues tiene un muy buen matchup, ¿no? Y se puede jugar también de manera más o menos ofensiva, pero es que a Spectre lo hemos visto muy safe con el Smolder. Sí. Tal vez es por eso, ¿no? Prefieren simplemente machear en early game, ser más útiles en teamfight, que intentar abusar del Smolder porque a Spectre no le pueden quitar mucho. Ahí está. Vamos a ver qué quieren banear. De momento, Akali. Este ban sí que me gusta, ¿eh? Desde el lado de Guasones, Akali, porque a Sertus le estamos viendo muy cómodo en uno de sus mejores campeones, tanto en el primero como en el tercer mapa, a pesar de que en este último se les ha escapado la victoria, pero él lleva una fedada absolutamente monstruosa. Desaparece la Gwen, ojo con esto, y cada vez que vemos un ban de Gwen, es muy probable que veamos a un tipo que está hoy desaparecido como es Casante. Sí. La verdad incluso que sí. Orn también. Está bastante desaparecido y a Carlsen te diría que le gusta bastante este tipo de picks. Está teniendo una serie en general rarilla. Ha habido cosas muy positivas por parte de Carlsen, otras en las que Spuder te diría que ha sido superior. Y el que sí que estamos viendo un montón en top es el Orn, ¿eh? En esta serie. Sí, el Orn que hoy está ganando muchísimo valor. Te lo digo porque con Jarvan, Nautilus, Smolder es un pick que muy probablemente podamos ver, aunque tiene Braum al frente, que es un gran counter de Orn. Sí, y ojo porque de nuevo está abierto el Rumble, que también lo estamos viendo durante toda la serie, y con Jarvan
Garban sabemos que pueden funcionar bien, ¿eh? Combinando las dos definitivas. No sé si lo querrá jugar en este caso Heretics. Se han quitado. Mira, lo han baneado ellos mismos justo ahora, ¿no? Han quitado el Renekton por un lado y el Rumble del que estaba hablando lo ha baneado el propio Heretics. Así que me creo perfectamente lo de Ornn. Lo que pasa es que enfrente vas a tener un Braum, que sabemos que te puede fastidiar bastante, ¿no? Parándote la cabra. Ese es el tema, ¿no? El Braum llega a ser bastante molesto. Además, contra también un par de melees que tiene la composición de Heretics, como ese Nautilus, el Jarvan. Pero quiero ver, ¿no? Que a Heretics, si terminan decantándose por ese Ornn y simplemente piensan en la teamfight y en la compo, o si prefieren buscar otro pick para Carlsen, que no va a tener counter, así que va a ser a blind pick, el pick del top laner de Heretics. Pues vamos a ver qué decide hacer aquí. De momento, el equipo de Heretics se va a tener que seleccionar el top lane y la mid lane. Los dos solo líneas por descubrir aquí en el lado de los Heretics, que están a tan solo una victoria más, ¿eh? De estar el 5 de abril en Torrevieja, en la gran final de la Superliga. Hablábamos antes del Casante, que no había aparecido, pero al ver la Gwen baneada, uno de sus mayores counters podía salir. Y así va a ser para Carlsen. Falta el mid laner, que no sé muy bien qué se van a quedar aquí. En la Milen hoy también está muy desaparecida Nico, por ejemplo. Sí, Nico está bastante desaparecida porque a Sertur le está gustando jugar. Mira, picks como está LeBlanc, ¿no? Y la Kali en general, sí. Bastante playmakers. Y Chico está optando por los magos de control. Podría jugar la Neko, es cierto, pero le hemos visto en una versión un poco más carry con esa Orianna. Ojo que podría aparecer Aatrox, ¿eh? Para el carry superior. Yo creo que va a ser la selección para Spuder, un campeón que está muy, muy fuerte y que al uno para uno debería ser bueno contra el Casante. Y veremos qué tal, porque la verdad tengo mucha curiosidad por estas dos compos. Sobre todo creo que Heretics tiene muchísima frontline para proteger al Smolder. Quiero ver cómo le llegas, porque Wasabi no tiene nada de engage. Ya. No sé si me convence ese último pique de el Aatrox, que va a tener dificultades para llegar al Smolder, que el Casante se mueve mucho y la LeBlanc se mueve mucho. Sí. Aplicar las Qs de Aatrox va a costar mucho, ¿eh? A ver, a priori el Aatrox debería ganar al Casante en línea, pero estoy de acuerdo en lo que dices, ¿no? Que en fights debería ser complicado de ejecutar. Y más teniendo en cuenta eso, ¿no? Que tienes Xinfa en la jungla, la Talilla, depende de que meta una trampa, tal vez el Varus, pero la iniciación de Heretics con Nautilus y Jarvan es mucho más simple, ¿no? Que la de Wasson. Sí. Bueno, pues nada, vamos a ver qué pasa, ¿no? En este cuarto mapa de la serie. De momento, Heretics, para los que se acaban de incorporar, ¿eh? Está venciendo por 2-1. Y eso que el segundo mapa, yo creo, si lo habéis perdido, lo tenéis que volver a ver porque parecía que iba a ganar uno y al final ha ganado el otro, con un robo de Nasura ahí un poco raro. No os quiero hacer mucho spoiler, pero ha sido absolutamente espectacular. Y se le ha escapado finalmente, ¿no? Al conjunto de Guasones, que yo pensaba, Champi, que iban a salir con la moral baja, ¿eh? Al tercer mapa, que iban a salir de bajón completamente y para nada. Han salido con absolutamente todo y han sido capaces de ganar una partida que se les ha puesto en algún punto complicado. Yo también lo pensaba, Wolf, pero al final es eso. Estamos hablando de un equipo que no tiene nada que perder, de un equipo que ya ha cumplido y con creces con las expectativas y que jugar esta serie para ellos es prácticamente un premio. Así que Wolf obviamente van a intentar alargarlo todo lo posible. Saben que además perdiendo no están eliminados, por lo tanto, ¿por qué deberías de bajar los brazos? Vamos a ver qué pasa en este cuarto mapa, porque entramos en la grieta así para vivir el que podría ser el último partido del día. Otra serie que se cerraría si gana Heretics con un 3-1, ¿no? Un resultado que estamos viendo en todos los partidos de playoffs. Sí, se está repitiendo bastante, ¿eh? El tema del 3-1. No llega a haber ningún 3-0, tampoco llegamos a ver ese quinto mapa, pero la verdad, Wolf, hoy podríamos tener un quinto mapa. Ojalá que sí, ojalá que sí. Mira, a mí me da un poco igual los resultados de los playoffs. Por favor, solo te pido que en la final haya un quinto mapa. Hace mucho tiempo que no lo tenemos. Mola bastante, ¿eh? Un quinto mapa en presencial, también para la gente que venga a verlo. Sí. También es verdad que luego te toca cenar tarde. Ya, eso es verdad. Ya te complica un poco todo. Te quitan un poquito de fiesta, ¿no? Llegas un poco más tarde. Sí, bastante tarde, de bastante hecho, tarde. Porque estás saliendo del stage a las 12 y pico. Sí. Cenas mientras todo el mundo recoge. Tienes que también cambiarte. Sí. Bueno, bueno. Guapa, es... Pero bueno, tú eres más fan del 3-0, entonces, ¿no? Yo soy más fan del 3-2, la verdad, Wolf. Pero es verdad que luego lo piensas y dices, he perdido años de vida hoy. Al día siguiente hay late. Cuidado con eso. Tenemos que volver a Barcelona, no sé si sale a las 7 o a las 8. Creo que nos dejan el Falcon, para volver. Sí. Ah, vale. Entonces no hay problema. No hay problema. No se lo digas a Greta, Es que si no, no llegamos. Yo poco puedo hacer, la verdad, Wolf. Bueno. Aquí va a empezar la partida con un robo, ¿eh? De Guasones en el bufo rojo. Ojo con Zayer, porque no se ha ido para su jungla. Se ha quedado con el campamento de Picuchillos y Cersei se lo va a encontrar ahí, pero no sabemos qué ha pasado en el campamento. Asumo que
No, no se lo ha quedado Zaiger, digo, el email lo ha gastado en el buffo rojo. En el rojo, claro. Pero el campamento estaba entero, sin hacerlo, hemos visto, así que Zaiger simplemente ha perdido un poco de dinero. Ha smiteado ahí Zaiger el red, se queda aprovechando, ¿no? También el apoyo de su boldame, el campamento enemigo. Esto ya lo han hecho, ¿no? En el primer mapa, parece que es una constante cuando juegan contra el Smolder, aprovechan la pre-bot para ello. Pero precisamente en ese primer mapa perdía a los Kevin, se quedaba por detrás en farmeo y luego lo mataban el dragón. Es verdad que la serie ha ido cambiando, pero sí que te diría que ha tenido momentos… Bueno, al final es un jugador… relativamente rookie, ¿no? Zaiger, que no ha tenido demasiadas oportunidades en su día en UCAM, ¿no? Y ahora Watson es que ha confiado en él, también estuvo en segunda en el equipo de Rambut, pero como digo, se está enfrentando a un tío que es ex Delec, mira lo rápido que ha dicho, pues yo produjo de todo, ¿no? Sí, sí, Church aquí que le está devolviendo el robo, y mientras tanto Zaiger que se está quedando con el Grom en la parte inferior, tiene todo su jungla sin hacer, y aún así, mira el passing que está tomando, ¿eh? Ojo con Zaiger que está cocinando algo, no sé muy bien qué quiere hacer porque se está acercando precisamente a esta Bolden, pero donde está la oleada es muy complicado gankear a Heretics. De hecho, se va a tener que volver a su jungla perdiendo aún más tiempo a ese campamento de lobos directamente, Champi. Sí, la verdad es que está siendo una partida, o al menos el rey de la misma, muy táctico por parte de los dos junglas. Y oye, vemos aquí un tuit de la tuitera Sonridi, ¿no? Sonridi es igual. Que dice que Guasones es un equipo divertidísimo de ver. No me digáis que no. ¿El chat está de acuerdo o no? ¿Mola ver a Guasones? Yo creo que sí. Guasones es un equipo que, viendo los resultados que ha tenido, tiene muchos fans, ¿eh? Sí, porque sí, lo normal es que acumulen fans los de arriba. Que además subieron de segunda, sí, sí. Tienen a Manute, el Question Builder va muy bien. No, la verdad es que… Son buenos equipos estos, ¿eh? Heretics Guasones es una buena serie, World, por eso no nos quejaríamos de ver quién quinto va. Es verdad. Y la gente que es fan de Guasones no ha tenido oportunidad todavía de verlas en presencial, ¿no? Claro, obviamente. El año pasado sí, los que vinieran a Drija Valencia, pero les vieron tan solo dos mapas. ¿Te imaginas una final Guasones casi? Como en el partido de segunda del ascenso. Podría darse. Es que podría tendría darse. Que ganar Guasones hoy aquí, eso sí. Porque si sí, caes sí. Al lower bracket, te vas a enfrentar antes o después contra Kase si siguen ganando sus partidos. Oye, que lo de Suairo que hemos visto en los Pixie Bans, no es solo que se haya bugueado el grafismo, entre comillas. En este de Guasones sale una captura del lobby. Lo habían invitado. Lo habían invitado. ¿Tendrán un botón automáticamente para invitar a todos los de Puede Epic ser, si ¿no? le tienen agregado ahí? Puede ser, ha salido. O eso, o alguien ha hecho Mystic, por la costumbre, ¿no? Puede ser. Arrastras de la lista de amigos. Ojo aquí en medio, ¿eh? Destello de Chico. Eran buenas las cadenas de Sertus. Le ponía la correa y tenían que flashear el midlaner portugués. Recurso importante, ¿eh? Siendo talilla. Es verdad que llevas el Fey Rush, que cuando te ganqueen, pues al final, rotación de habilidades sobre Jarvan, además que le cortas el combo y más o menos te podrías marchar con la velocidad de movimiento extra, pero el destello siempre lo vas a echar en falta. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo continúa esto, porque de momento han salido los dos equipos que no quieren perder, ¿eh? A este cuarto mapa, igualdad máxima, respetando muchísimo en todos los casos. Y aquí, ojo con Jaspetra, que está intentando quedarse ya la primera placa del partido. No sé si debería reclamar placa tan pronto, ¿eh? El Smolder. Champi en estos primeros 5 minutos. No se la ha llevado, es cierto, pero se ha quedado bastante tocada. Ya, estoy de acuerdo en que debería de ser un poco distinta esa fase de líneas, ¿eh? Y tiene bastante que ver con cómo lo ha jugado. En este caso también el midlaner de Heretics. En bot también vemos a Smolder muy incómodo. Y el dragón de Guasones, que parece que no lo va a contestar nadie. Si eso está más, se va a ir a los Kevich. Esta vez sí, le va a salir bien a Tiger lo de tradear el dragón por los Kevich. Ahí está. Se van a quedar el primer dragón de la partida. Dragón a Hestek aquí para el conjunto de Guasones, que va a empezar por delante en objetivos neutrales al menos. Va a volver ya Chico a la línea. Va a volver también la Bolding para la parte inferior del mapa. Y Zaiger que le va a dar los dos últimos golpes ahí al objetivo neutral, mientras ese se va directamente a los Kevins para tradearlos o para buscar el blanqueo aquí a medio. Sí. Cuidado con esto, porque se pone agresivo ser tu Chico, que no tiene destello. Lo ha quemado antes. La cadena es muy, muy buena. El combo de bandera. Y vamos a tener ahora sí la primera sangre de Dominos de este cuarto mapa. Favorable a Sertus en la calle central. Anclazo de Waiting para tradear en la parte de abajo. Pero el tradeo no les ha salido muy bien precisamente a los de Heretics. Qué inteligente es Xerxes, muy buena adaptación. Sabía que tenía tiempo para hacer ese gankeo y aún así irse a los Kevins. Ahora sí. Tiger que va a intentar buscar la jugada opuesta en la parte inferior del mapa, sabiendo que ya Spectra no tiene maná y que la oleada que está manipulando Guasones es susceptible de diveo, aunque han quemado ciertos recursos. Es difícil que muy adelantado, lo van a buscar. Tanquea Brown, se puede suicidar Farfetch. Ojo porque aguanta de momento Smolder. Uno por uno podría ser o no, porque ha sobrevivido Farfetch. Sobrevive también Sifife, que a pesar del gancho de Witten, el diveo que lo juega perfecto Guasones, sí, sí. Y pone el 1-1 Walk. Pensé que se moría Farfetch, ¿eh? Pero con el destello ha conseguido salir a través del muro y sobrevivir. Mientras vemos aquí la repetición, Xerxes que dice, ah, te has quedado dragón, vale, vas a pensar que voy a los Kevin. Pues no, voy a gankear medio y además, sabiendo que Chico no tenía destello, ya con una Leblanc nivel 6 es muy fácil meter la doble cadena encima de Chico y junto con el apoyo de Xerxes sacar el asesinato. Y la repetición de abajo, pues bueno, lo hemos visto, ¿no? Tradeaban aquí, Waiting quedaba muy tocado y aparecía Zaiger para divear en la parte inferior del mapa. Empezaba a tanquear Farfetch y el objetivo en todo momento
momento era Jaspetra, que a pesar de tirar el limpiar se acaba muriendo y no caía ninguno de los jugadores de Guasones, así que, oye, ventaja para ellos, bien de momento Guasones, a pesar que en el global de oro, Champi, siguen ligeramente por detrás. Así como hemos dicho, que muy bien Xerxes buscando ese ganqueo en medio, muy bien Tiger en el live y muy bien Farfetch. Que ha apurado una barbaridad, ha empezado él tanqueando y luego ha sido capaz de marcharse. Jaspetra ahora sí va a sacar esa placa del carril inferior, aprovechando el rebote de la oleada de cañón. Y Heretic se mantiene por delante en el marcador de oro, también habiendo conseguido el primer campamento de los Kevins. Hay que tener en cuenta que ese primer dragón cae también para Guasones, que es un dragón geste, que el siguiente es de nube. Por lo tanto, el alma va a ser infernal de montaña o tengo aquí. Sí, vamos a ver. Todavía no lo sabemos, evidentemente. En la top league hay bastante ventaja, ¿eh?, de minions a favor de Escudo. ¡Y Petra cazado! ¿Qué está pasando? Se va a morir a manos de Sisyphus. Le han cazado en el 1 contra 2 y no ha flasheado ni nada. Y quiero ver qué ha pasado, ¿eh?, porque obviamente no tienes limpiar. De todas formas, no va igual. Ya estaba muy tocado. O le han cortado el back porque estaba flasheado en medio de la línea o algo que tiene que pasar, ¿eh? ¿No? Puede ser que haya sido. Puede ser que haya sido. Sí. Vale, ya decía yo. Digo, no entiendo cómo te meten las tres cargas de la pasiva de Braum y teniendo además la E. Ha subido el 6 además. Es nivel 5. Vale, entiendo que tiramos de E. Vale, súper bien. Te corta la E. Aquí te comes el mordisco invernal. Muy bonito, ¿eh? La bolding de Guasones. Muy espectacular, bien. Farfetch. Sí. Y Farfetch, no, perdón, sí, y Farfetch también aportando, pero te diría que no es error de Jaspetra en ningún momento. Bueno, el error es no flashear las cadenas de corrupción. Si te las aplica, ahí ya estás borde. Ya no puedes flashear después. Te mueres y punto. Bueno, pues nada. Oye, recordamos, los primeros de la temporada podéis votar hasta hoy, ¿eh? Hoy es el último día para elegir el MVP, el rookie y el entrenador del split. Lo haremos antes de la final en Torrevieja. Justo un ratito antes, durante la previa de la propia final, ahí anunciaremos quién ha ganado. Sí, los Oscars de la Superliga, ¿no? Sí. Que solo hay dos premios, pero no está mal. Habría que meter más. ¿Más? Rookie, oye, MVP, pues, entrenador está bien, pero sí. Yo qué sé, quinteto del split. Me gusta. Ese tipo de premio, algún premio así medio de coña. Jugador que mejor contenido ha hecho. No sé. Sí. Estaría guay. Me gusta. Y hacer una gala. Me gusta, ¿eh? Uy, podríamos hacer una gala, ¿eh? Estaría guay. Tengo ganas. Ahora que han quitado los eSports de los Eslan. Nos lo montamos nosotros, claro. Pues sí, me gusta. Me gusta. Oye, se busca patrocinador, ¿eh?, para organizar los Oscars de la Superliga. No estaría mal, ¿eh? Ojo, porque se ha colado Xerxes. Vamos a ver, porque estaba quedando aquí Spuder, tiene destello. Carlsen, que se hace un poco el tontito y parece que sí, le van a cortar el back a Spuder. Ojo, porque las cadenas son buenas y a pesar del destello del top laner de Guasones, le va a salir bien la jugada a Heretic. Lo van a echar de línea, la oleada es gigantesca. Y además pierdes el flash, o sea que es muy buena jugada. Ojo abajo, ¿eh?, porque está rotando Zyger, hay muchos pingueos hacia la parte inferior y Chico tiene la definitiva. Se planta allí en nada. Y está solo Jaspetra. Cuidado porque puede perder la oleada, la vida. Y aquí lo va a pasar muy, muy mal Jaspetra, que se va a morir. Otra más para el Varus, que además se va a cobrar otra placa. Ahora sí, están sabiendo castigar al Smolder en el game. Sí. Champi, lo han matado 3 veces. Para que luego digan, ¿eh?, en el chat del Smolder, al final sí, lo has tenido que banear una vez para que se quitaran un poco el bloqueo mental los jugadores, pero ahora lo están dejando open y lo están jugando muy bien en contra de el campeón. En la segunda partida te diría que también han jugado bien la Jinx Lulu para denegar al Smolder, pero ha sido al final el throw este antológico lo que le ha dado la partida a los Heretics, pero muy bien plantado Guasones en el encuentro, casi 1000 de oro ya de ventaja cuando va a salir el segundo dragón elemental que deberían de buscar sabiendo que está Tiger por la zona y con toda la ventaja que tienen en bot. Y así como Wolf, también te diría que en el mapa anterior Sisyphus ha sido el más discretito. Yeah. Chico está espectacular, Tiger muy bien, Spuder también con el Rumble. Sí. Y él con Jinx, pues se ha limitado a aportar daño. Aquí con Varus está siendo extremadamente protagonista de esos dives en y tiene que ser luego protagonista de los fights también, ¿eh? Con ese Varus tal y como va. Vamos a ver si lo consigue. De momento, Guasones, que está bien plantado, ¿eh?, en esta cuarta partida. ¿Te imaginas que tenemos que llevar? Pues, ¿te imaginas que hace reverse sweep Guasones a Heretics? A Heretics, sí. Qué barbaridad sería, ¿no? Ya, bueno, se plantan en Torrevieja. Todavía no se han rapado, pero se plantan en Torrevieja rapados del todo. Sí, sí. Pero de pies a cabeza, ¿no? Sí, sí. Un completo. Sí. Les paga el tratamiento. Bueno, no, porque eso ya no te lo haces tú. No, claro, hay mucho que quitar. Hay sitios donde no te llegas. Claro, no llegas tampoco. O si te llegas, no te apetece. Pero bueno, oye, otra placa más, ¿eh?, para el Varus, que va volando. 1.300 de oro con respecto a Jaspetra. En cuanto a la ventaja, responde Xerxes con los Kevins. Son 6 Kevins para Heretics. Esto lo vemos muchas veces. Te quedas todos los Kevins, pero no puedes aprovecharlo, no puedes tocar las torres. Y es un poco lo que le está pasando, ¿no?, al equipo de Heretics. Vamos a ver, ¿no?, qué pasa aquí, porque ya te digo que lo está pasando mal Jaspetra. Y esto va a ser cuarta placa para Guasones en la bold lane. Sisyphus, que tiene ya prácticamente terminado el primer objeto. Es verdad que Jaspetra también lo tiene, pero Sisyphus ha parado en los grebas de Berserk. En cuanto a oro, obviamente está por delante.
adelante el tirador polaco. Te diría que tiene que buscar un back más pronto que tarde, ¿eh? Y más teniendo en cuenta que Scherz está por la zona, yo empujaría una oleada más y me marcharía para la base, ¿eh? Siendo la bolsa de Wasones. Y lo sabe Eretix, ¿eh? Es el momento donde pueden castigar. Bueno, pues parece que se van a marchar para la base. No sé si han visto al Brown entrar en el arbusto de aquí, no, no lo están pingueando, así que se van a salvar de esta Wasones. No va a poder sacar nada a Scherz de su presencia en la Boldin. Y ojo con Zaire, que está haciendo todo lo contrario. Está en la parte de arriba, farmeando, yo creo, simplemente, ¿no? Sí, muy buen back, ¿eh? Aquí de Wasones. Ya tienes la hoja del rey terminada en Varus. La Talilla que sigue escalando, también cargando la lágrima en camino del primer objeto. Arriba el Aatrox en Weakside, tranquilo. O sea, ha sido un matchup este de Aatrox contra Kassante en el que no nos ha hecho prácticamente nada. Es verdad que le han visitado una vez, ¿no? Sertus ha forzado el destello, pero tampoco ha sido para tanto. Y oye, 6 Kevins, ¿eh? También para Heretics con esto. Sí, la verdad que muy bien en ese sentido. Ahora hay que aprovecharlo tocando las torretas. Lo estaba intentando ya Spectra en la parte inferior, pero Spuder prácticamente, bueno, no se lo ha permitido. Tiene que abandonar la zona ya Spectra y parece que inicia la rotación hacia esta parte superior donde está agrupándose mucha gente, Champi. Y es que queda tan solo un minuto para el Heraldo y quizá quieren controlar la zona. Quieren pelearlo, ¿no? El Heraldo, sabe Wasones que con el Heraldo le haría bastante daño Heretics, que tienen ya los Kevins, ya no van a poder sacar más placas, pero esto va a ser primera torre para Wasones y está vendido Witten, tirada de destello, se ha equivocado, le han puesto un guarda en la piña explosiva y no se va a poder marchar. Otra kill para Sifife, que era buena también la trampa de Chico con el muro de la tejedora. Y aquí Spuder, que quiere sacar la torre, pero Carlsen le va a tirar el uno para uno, activa el órdago directamente. Spuder que se gira, golpea la segunda Q, pero Carlsen era imparable. Ojo con Carlsen que ha metido el knockup, Kassante es muy fuerte, el uno para uno, aunque Spuder lo podría ganar. Mete de nuevo la Q, le obliga a retroceder al top laner de Heretics y mantiene la presión en bot. No va a ir nadie más, Wall, que es verdad, sí, que no quiere forzar de más Spuder por esa primera torre, pero debería de quedar más pronto. Carlsen ha quemado el fantasmal, ¿eh?, en esa jugada. Yo creo que ganaba el uno contra uno, fíjate lo que te digo, porque para Aatrox meter el daño era mucho más difícil, sí, que para el Kassante, con toda la movilidad que tiene, con la posibilidad de hacerse imparable, ¿no?, el Kassante. Vamos a ver la repetición de lo que ha sucedido precisamente en la cazada de White, en donde hay una piña explosiva y es lo que busca el support de Heretics, pero rápidamente Farfetch le planta un ping ward encima de la piña explosiva para que no pueda golpearla. Y como veis, ha metido un autoataque al propio Ward y eso le ha impedido, ¿no?, saltar y tomar distancia, por lo que ha acabado muriendo y dándole más ventajas a Wasones. Sí, es verdad que Wasones está ya 2.000 de oro por delante Walk y la torreta obviamente ha tenido mucho que ver ahí en la parte inferior. Ahora te diría que toda esa rotación que hemos visto al Heraldo de lo tienen los dos equipos, Wasones lo quiere evitar porque al final Heretics tiene 6 Kevins y sería un Heraldo bastante dañino. Pues ahora a Heretics ya no le vale tanto el Heraldo, obviamente pues te sigue siendo útil. Y Wasones tampoco creo que sea tanto drama para ellos que se lo llevase Heretics, de hecho se lo van a hacer y te diría que no lo van a contestar Heretics. No, no van a poder hacerlo, de hecho se lo van a quedar aquí completamente gratis y vamos a ver dónde lo utilizan, ¿no? Porque se han llevado ya la primera de la partida, ha caído en la Boldin a manos de Spuder, claro, y el Heraldo podría ir a medio, ¿no? Es que este es el tema. Ahora ya no tiene el recurso del Heraldo Heretics, que creo que lo que va a intentar es dormir la partida todo lo posible para recuperar a Spectra. No sé sobre cuántas cargas estaremos hablando del Smolder que pueden invocar, porque sigue farmeando, pero todavía no tiene las 125. No, minuto 15 y no las tiene todavía esas 125 en la primera partida. Va tarde, ¿eh? Que es la que he castigado yo, he estado muy pendiente. Sí. Ha llegado a 170, 180 sobre antes del 20. Sí. O sea, va tarde. Va tarde aquí ya Spectra. Y es normal, es que la primera partida Champion lo han tratado de castigar, pero 106 no lo han conseguido lleva. En el early game. Aquí sí, le han matado 3 veces, lo han dejado muy, muy por detrás. 106 lleva, con esta oleada se va a plantar sobre las 110. Arriba Sertus con los Kevin, va a tirar la primera torre para Heretics, que recorta parcialmente la diferencia y se colocan en ese umbral de más o menos 1000 de oro, ¿no?, donde todavía no es un drama. Y es que Sertus vuelve a ir bastante bien. Sí. Esta vez con un pick complicado de ejecutar, como es LeBlanc contra Talilla sin Faubraun. Suerte. Sí. Pero bueno, lo ha picado él, ¿eh? Ha aparecido muy tarde en el draft de Heretics, o sea que lo tenía claro. Sabemos que le gustan este tipo de picks, como la Kali, la LeBlanc, y de hecho se los han estado baneando también. Ha sido, de hecho, el quinto pick, ¿eh?, de Heretics desde el lado azul, o sea que más tarde imposible. Y eso que no había conocido la derrota con su nuevo equipo hasta el día de hoy, y tampoco creo que las derrotas de la semana pasada hubiesen sido culpa suya, simplemente que, bueno, pues el resultado no se dio y hoy sí que está siendo clave. Sobre todo con la Kali en el primer mapa ganado, en el tercero ha acabado perdiendo, pero llevó una fedada brutal y en términos individuales Sertus hoy está brillando. Y fíjate qué curioso la build de Scherz. Se ve extraño un ítem y las botas. Espera que este minuto tampoco va a tener mucho más, ¿no? De hecho, va Iven en oro respecto a Zyger. Pero es raro, ¿no?, que no tenga ni un ward por ahí. Sí, prácticamente nada empezado. Ojo al Heraldo que golpea. Quiere la torre el equipo de Wasones y quiere pelear el equipo de Heretic. Ultimate de Smolder que frena a Brown con el inquebrantable. Era para limpiar la oleada y Sertus busca ahora algún tipo de iniciación. Rota Wasones al dragón de montañas, el tercer elemental para ellos. Y te diría que Heretics, de nuevo, está en posición de no contestar el dragón. No pueden pelear este objetivo neutral. No.
y entiendo que van a quedarse con la prioridad de medio, pero tampoco pueden tirar la torre, o sea que no sacan demasiado. Es el tercer dragón, ya para el equipo de Guasones a tan solo uno del alma de montaña, un alma muy, muy temprano, si se lo quedaron el siguiente al minuto 22 que tendrían ese alma de montaña. Cierto es que sigue castigando en la calle lateral, Champi, donde me da la sensación de que va a ser un problema toda la partida. Sí, es lo que va a intentar todo el rato, pero tampoco es que sea la LeBlanc AD, ¿no? Que le pegaba tanto a las estructuras y que pushea tan fácil con el static, sino que esta LeBlanc es de daño mágico y está más orientada a burstear a los carries. Tiene que andarse con ojos y Fifek, que obviamente está protegido por el Raum, pero LeBlanc debería de pegar bastante a este minuto. Y me gusta el Raum contra el Smolder. Está denegando mucho daño de Smolder en las peleas, obviamente también por detrás que va, pero creo que Jaspetra, que ahora sí tiene ya las 125 cargas, están 130 y va a empezar a acelerar mucho más esa recolección de cargas de la pasiva de Smolder. Obviamente Heretics está cediendo todo porque no quieren jugar ahora mismo, hasta que no tengan a sus campeones en un punto fuerte. Pero Guasones sí que está en posición de buscar más pelea. Sí. Y también me gusta el Braum contra el Smolder porque… Espérate, ahora te lo cuento. Porque precisamente el Braum parecía que ha cazado nada. No va a llegar a nada la acción aquí en la calle central. Porque precisamente hemos visto muchas veces que el Smolder, para defenderse en fase de líneas, tira la ultimate y limpia la oleada. Sí. No le puedes divear, pero contra Braum, como hemos visto en esa interacción ahí en la pelea… Le paras la ultimate. No puede limpiar la oleada y entonces lo puedes divear, como ha pasado en esta partida durante tres veces. Y así lo dejas por detrás y tratas, ¿no?, de que, bueno, ese bicho no te acabe guansoteando pues, al minuto 30, sino que lo haga al 37. Y también en fights, que pega bastante la ulti de Smolder, aunque está de fea para limpiar la oleada, el que pega una barbaridad. Certus quiere rematar a Farfetch, las cadenas son buenas. Destello del support de Guasones para retroceder. Y a las Witten, el que está en un lío, el destello es bueno. Llega a las cadenas de corrupción, se hace muy tocado. Entra con todo Certus, podría dar el shutdown, tirada de destello. También flashea a Tiger, le mete el stun y acaba con él. Le sale bien la jugada a Guasones. Spuder, que se incorporaba también buscando la cabeza de un Witten, que se ha podido marchar utilizando el gancho al muro. Se queda ya Spectra bajo la torreta, totalmente rodeado por jugadores de Guasones. Y es que te diría que no ha pegado el tirador de Epix en ese jugador. Bueno, pues no ha podido hacer absolutamente nada ya Spectra, que limpiaba la oleada de la calle central y poco más. Ya Spectra, que recibe una paliza. ¡Ojo con esto! Carlsen. El combo de bandera de Cersei, que no ha sido bueno, pero aparecía Carlsen por la espalda. Y ahora sí, ha muerto Sisyphek. Y a Spectra, que va a caer también a manos de Chico. Y Carlsen, que va a sobrevivir. Trata como puede Heretics, de llegar hasta el Varus. Y ahora, Champi, lo han conseguido. Tremendo el TP de Carlsen, No lo había visto ni yo. Digo, ¿qué está haciendo Cersei? Se acaba de suicidar y es porque llegaba Carlsen por detrás. Se acaba de llevar ya Spectra. Te diría que 600 de oro quedaba la kill de Varus. No sé si un poco más incluso, aunque es verdad que Guasones pues también ha compensado porque ellos se han llevado dos kills, incluyendo matar al propio Smolder. Vamos a ver, porque esto empezaba con Certus haciendo un montón de daño sobre Farfetch, pero aquí está lo que comentábamos de la LeBlanc. Estás entrando en los adoquines de Talillo. Sí. Llegas, estuneado, no lo puedes rematar. Braum te va a meter la pasiva ahora también, aunque estando un hit. Aquí Certus vemos que come un mordisco invernal, te diría. Ahí está. Con la W. Y claro, eso hace que tenga que retroceder, le stunean, lo matan. Y es que es complicada la partida para el LeBlanc. Yo no entiendo muy bien por qué la ha sacado, la verdad. Viendo la Talilla, que ha sido segundo pick muy pronto. Sí, es verdad. Bueno, pues luego veíamos, ¿no?, como Carlsen llegaba por la espalda y aquí entraba Cersei, que con el destello trataba de corregir el combo de bandera para levantar al Varus, que acababa muriendo precisamente a manos de Jaspetra, que cobra un shutdown importantísimo, a pesar de que luego se muriese. Es oro del shutdown de Jaspetra, a partir de un montón de cargas que ha tenido que sacar, ¿no?, en esa propia fight. Así que, oye, a pedir de boca, ¿no?, esa última jugada para Jaspetra de forma individual. Luego Heretics sí que es cierto que en el global no ha salido muy favorecido. No han salido especialmente favorecidos, ha perdido parte de la diferencia que tenía Certus en la calle central frente a Chico, que ha conseguido reclamar también un asesinato. Aún así están dos objetos ya la LeBlanc, y es que casi toda la diferencia global, lo estamos viendo, esos 2.300 de oro. De los 2.300 hay 1.500 entre tiradores, pero el Smolder en late va a ser más valioso que el Varus. Y en cuanto a oro de batalla, te diría que están más igualados de lo que parece, porque hay 1.400 de diferencia, pero los dos están en dos objetos y medio. O si Fifek tiene bastante oro en el inventario, o no sé muy bien qué ha pasado aquí. Es verdad. Puede ser, ¿no?, que se vaya para base obviamente pronto. Pico y tomo es más dinero que la capa de agilidad, pero yo te diría que algo tiene que tener. Sí. Pues de momento no se va a ir a base, Champi. No sé si querrá venirse con el objeto completo o simplemente ahorrar un poquito más, pero en 50 segundos sale el dragón y yo creo que si hubieses tenido para comprar algo, te hubiese sido ya. Sí, o en los próximos 10 segundos, Vamos a ver en qué posición está, porque quiere contestar otra wave. Tienen doble buffo ya los dos equipos también. El que pushea es ya Spectra en medio, cerca también, ya diría, de las 225 cargas, Llevamos un rato sin prestarle demasiada atención al Smolder en cuanto a las cargas y Spectra no ha dejado de farmear. Y ojo con Certus, que le acaba de pegar un palifón a Sisyphek, que ha perdido la mitad de la vida el tirador de Guasones, que bueno, tiene el red, se puede curar también aprovechando la hoja del rey en la oleada, pero no se va a marchar para base, Wolf, te diría. No, no. Se va a quedar.
va a permanecer aquí. Aparece Chico también. Tenemos a los 10 jugadores, ¿eh? Ahora mismo comiteando esta jugada. Ojo con esto, porque hay que levantar la oleada de medio primero. Cuidado, porque van a luchar Carlsen, que parecía cazado. Ojo, que aparece la definitiva de Smolder. Carlsen, que se muere. Sí, de que ha sacado un asesinato y está pudiendo golpear. Ahora no. Certus, que lo ha acabado rematando. Ojo, porque le va a costar la vida a Forfait también. El propio Xerxes, que acaba muriendo. Spuder, que sacaba las alas y trataba de cazar a alguien más, pero va a ser muy complicado llegar hasta Jaspetra y Certus, que son los únicos supervivientes de Heretics. Pues ojo aquí con Certus, que quiere entrar. Tiger, que se metía al dragón y va a perder toda la vida. Se queda un golpe pivotando en el dragón, sobrevive. Llegaba la W de Smolder también, incluso el dragón de montaña ha tratado de acabar con la vida del jungla de Guasones. No se pueden hacer el dragón. Y aquí Xico también con el auto del Drake, sí, ha perdido el Serafín. Partidón de Xico, espectacular. Sí. Serie buenísima, la verdad, te diría. Y Spuder clave en esa pelea. De hecho, ahora está cocinando algo el top laner de Guasones. Y a pesar de lo difícil que es jugar la partida para Certus, está apañándoselas para hacer mucho daño en fight. Sí. Son dos ítems ya, ¿eh? Esa Leblanc cada vez. Oye, no ha comprado nada. Más peligrosa. ¿No ha comprado? No. Me he fijado, digo, a ver cuándo reaparezca. Si compra, te diría que no ha comprado nada. Vamos a ver la repetición, porque el cazado es Carlsen. Y como tú dices, Certus, muy bien. Es bastante peligrosa la Leblanc. Sí. Los dos milenios, ¿no? Están haciendo una gran actuación en el día de ahí. Veíamos cómo llegaba el muro de la tejedora, se quedaba completamente acorralado Carlsen. Y Jaspetra no puede pegar ahí. Iba a acabar muriendo. Oye, nos quita la repetición porque hay acción en el directo. Vamos a ver qué pasa aquí. El dragón que lo quiere, Guasones, sería alma de montaña. Entra Certus por la espalda. Cuidado con Spuder, que recibe algo de castigo, pero Certus le baila. El dragón para aquí, el dragón que se resetea, no se lo va a quedar absolutamente nadie. Ay, Dios santo de mi vida, Waiten, que tiene que correr. Pero pueden cazar a Certus precisamente. Kill para Sifigek. Ojo, porque hay mucho daño en área, pero ese Jaspetra, que se está llevando a todos. Es una triple kill para el dragón, pero Carlsen lo puede ganar. Y lo que es bueno de Casante. Ahí está. Saca otro asesinato. Solo queda Chico. Se va a morir el portugués. Va a ser buena para el equipo de Heretics, que va a sacar también el dragón. Dragón para Heretics. Cortan por completo ese alma de montaña de Guasones. Y mira que la pelea de Chico ha sido espectacular. Metió una doble trampa sobre los carries de Heretics, pero ya Spectra ha conseguido las 225 cargas en mitad de la fight, sí, y le ha valido para poder aportar daño. Y por si Smolder no fuera suficiente, Casante también está en la composición de los Heretics y les ha valido para terminar barriendo. Una pelea que por momentos se podía complicar porque Spuder ha hecho mucho daño en área y Xico de nuevo ha sido totalmente clutch. Vamos a verlo. Empezaban el dragón, que se reseteaba, por cierto, y aquí ya Spectra aún no tiene las cargas de la pasiva. Fijaos en esa Q que golpea sobre Farfetch, donde todavía no tiene el umbral de ejecución. Llega la ulti de Smolder, se resetea el dragón, se separa Guasones, Xico y Farfetch por un lado, mientras ahora Certus lo blanquea por el otro. Sifipec se queda un golpe, pero Certus explota y aquí es donde entra Carlsen. La trampa de Xico es espectacular, pillando a Xerxes y a Spectra, pero Xerxes antes de morir mete un combo de bandera y lo mismo con Jaspetra, que saca una triple justo antes de caer. No sé qué ha pasado ahí para que, estando estuneados los dos, nadie los haya rematado, pero esta fight ha ido de un pelo, ¿eh? Ha terminado siendo un 5x2, pero podría haber sido un ace y alma de montaña para Guasones. Qué barbaridad, también te digo, en la fight lo que hace Casante, ¿eh? Qué barbaridad lo que hace. Míralo. Daño en la última fight. Ha pegado lo mismo Casante que Jaspetra. Mira, Smolder nos han quitado hasta la foto. No, sí, quieren que lo veamos. No quieren que lo veamos, pero ha pegado 6.100 de daño, sí. Casante 5.700. Es que la gente está diciendo el tema del Smolder. ¡Ah, el Smolder, qué roto está! Casante ha hecho una pelea. Sí. Así fíjate que lo ha explotado él. Los 1.300 de daño de Certus son todos sobre el Varus. Sí. Y una vez el Varus ya está pokeado, ha entrado Casante como un loco. Lo ha visto clarísimo con el órdago. Y ojo ahora aquí en el Nashor, ¿eh? Certus que busca la cafada. El Focus Tiger, por supuesto, sin jungla. Esto podría ser Nashor para Heretics. Witten cafado, tiene que tirar de destello. Certus que quiere entrar. Llega el ultimate, Smolder en el cuello de botella. No impacta sobre prácticamente nadie, pero Tiger está muy pokeado. Wolf se ha quedado un cuarto de vida. Y en medio está Carlsen presionando. Tiene que ir. Da igual que dejes al Smolder por detrás, ¿eh? Ha vuelto a la partida, está en igualdad de oro con respecto a el Varus. Le ha pillado el nivel también y a partir de aquí, evidentemente, Smolder es mejor que el propio Varus, ¿eh? Sí puede pegar. Mucho cuidado porque Heretics está dándole la vuelta a un partido que se le había puesto muy, muy cuesta arriba y ya están exactamente igual en cuestión de oro. En términos de dragones, es cierto que Guasones tiene la ventaja. Son Heretics los que han empezado el Nashor. Y mira dónde están los de Guasones. Está muy lejos. Yo creo que ni se lo huelen. Está Certus saneando, no tienen visión. Sí, fíjate dónde está, que había gastado el fantasma antes en la rotación y ahora no lo tiene para incorporarse a la jugada. Y ahora Tiger tiene que llegar prácticamente él solo a esta zona del Nashor, cuando Certus podría buscar el flanqueo. Cuidado con esto, porque no habían visto a Certus. Se encuentra con Chico, le parte la cabeza al midlaner de Guasones, que podría caer. Cataclismo y kill para Xerxes. Farfetch también en un lío. Tiene que retroceder y ahora van a buscar a los dos jugadores de Heretics que han acabado con la vida del midlaner de Guasones. Xerxes se tira de combo de bandera y Certus de distorsión. Tienen mucha movilidad Wolf para marcharse
No hay midlaner en la compo de Guasones, pero tiene teleport 5. No quieres volver a empezar en Nashor. Eso sí, presiona al medio y te puedes ir incluso a bot para aquella Spectra. Farmé toda su oleada, que es enorme. Sí. Y ten en cuenta que Heretic solo ha tirado una torre en toda la partida. Hay mucho oro para recoger. Eso te iba a decir justamente. Con ese oro se pondrían claramente por delante en el marcador general. Ya lo están, muy, muy ligeramente, por 100, 200. Pero con ese oro de la torre de medio, de la torre de bot, se van a poner con ventaja clara los de Heretic. Mientras vemos aquí la repetición, porque empezaban el Nashor, bajaba y Guasones parecía que reaccionaba tarde, pero qué listo Sertus, esperando a la rotación de Chico junto con Cherche, lo acababan rematando muy muy fácil la partida. Aquí Guasones evidentemente directo, no puede hacer nada. Tiger, ojo al directo, porque Zayer está cazado, pierde muchísima vida el Chinchalo, van a acabar matando. Esto es otro liadón de Guasones y otra Killmer para ellas. Pero qué hacía ahí Tiger, no hay jungla en Guasones y está en la bola el Chico, que ha tirado el TP. Chico no está ni cerca para poder rotar ni gastando la ultimate, se podría incorporar a la jugada. Liadón tremendo de Guasones, que no tenía visión en el Nashor, y esto es parón Nashor para los Heretic. Chico puede castigar ese tier 2, pero aquí debería haber un TP de Sertus instantáneo. Bueno, no, Sertus es que está defendiendo medio. Pues van a tradear por torres, pero el bufo de energía de que hay con la para Heretic. Ahí está, se lo va a quedar a cambio de la tier 2 de la bot lane. Sí. El equipo de Guasones le va a costar, pero la va a acabar reclamando. Evidentemente, el Nashor debería ser mucho mejor, porque hablábamos antes de que tiene mucho oro por reclamar con esas tier 1 que están a punto de caer, pero es que con este Nashor amenazas las tier 2 también. Sí. Y ahora aquí fallaba las cadenas de corrupción. Sí, dice que ha tenido un arranque de partida memorable, pero está ya pasándolo francamente mal. De hecho, ese small del Jakin va por delante en Norowalk. Ya Spectra sí está cerca de su cuarto objeto, la sanguinaria la tiene dentro de nada y acaba de terminar el tercero. Sigue que decíamos, el Ginsu no llega, el Ginsu no llega, el Ginsu no llega. Pues fíjate, ¿cuándo ha llegado? No sé si es demasiado tarde, ¿eh? Porque realmente qué bien lo ha hecho Guasones tratando de negar el small de Nesri. Lo han conseguido, pero es que es un campeón que te permite un error. Ya. Dos Janus. Mira esto de Sertus, cortando el back, se la pela. Cae la torre de bot, va a carra de medio. Ya. Recordemos que tiene Heretics 6 Kevin, que solo habían tirado una torre y no los habían podido utilizar, pero este bufo se mantiene toda la partida. Ahora lo combinas con el bufo de energía de Cacaolat y se pone por delante Heretics y con creces. 1100 de diferencia ya entre tiradores, cuando han llegado a ser 1500 favorables a Sififex. La torre de tierras de bot va a caer también. No compensa para nada la que ha derruido previamente Chico en el carril inferior. Dependen de una genialidad de Talilla, de nuevo el portugués, que se tiene que echar el equipo a los hombros si quieren remontar esto. Dependen de una cazada con Talilla, que está ya en tres objetos, que pega bastante. Y ya hemos visto en esa pelea del dragón, que podría haber sido el mapa para Guasones, pero sí, no fue así, que Chico es capaz de clachear este tipo de jugadas. Este dragón, no sé si lo debería pelear Guasones. Bueno, pues parece que vienen a la desesperada, ¿eh? Farfetch que mete la cabeza, pero no tiene nada de visión. Carlsen que está haciendo la del portero de discoteca aquí, tratando de cerrar la puerta. Spuder que va a tratar de dar la vuelta, pero no va a poder el equipo de Guasones entrar al río inferior. Por lo tanto, el dragón va a ser para Heretics, es el segundo para ellos, Campi, y el alma de montaña que sigue sin llevar. Los han echado los de Heretics y Guasones no ha podido ni siquiera tradear mapa, ¿eh? Podrían haber sacado esa torre de top, por ejemplo, hay una oleada muy, muy grande, pero han decidido meter la cabeza aquí. Entiendo que Chico va a rotar ahora al carril superior para presionar, pero hay que tener en cuenta que todavía queda casi un minuto de bufo de Barón Nashor en Heretics, del que ya han sacado 3500 de powerplay y que Smolder acaba de terminar su cuarto ítem y se ha empezado el último. Capa de agilidad para Jax Spectra, que no sé cómo era de cargas, pero viendo los 316 minions y que estamos cerca del 30, te diría que llevará pues, casi 300 cargas probablemente. Por lo menos. Debería ir bastante sí bien, porque las últimas fases está consiguiendo muchas. Sí, además. Sí, uy, y Chico ahora está pusiendo la wave, pero esto va tarde. Y le han cortado el ultimate. No se ha podido subir al muro, por lo tanto, Carlsen aquí que debería sacar el asesinato, Chico, que va a ganar todo el tiempo, pero diría que no te puedes escapar de Casante. Lo levantan y solo kill de Carlsen, que también está haciendo un cuarto mapa espectacular. Lleva Witten por el lateral, lo estaba viendo rotar, tenía destello además. Ulti, Chico no tiene nada en el momento, le han bajado del muro de la tejedora. Ha tirado a la torre, eso sí, ha conseguido lo que quería Chico, pero ahora son casi 40 segundos sin el mid lane, el portugués. Otra remontada de Heretics. Otra remontada que protagoniza el Wonderworld. Y parece que se va a acabar la serie. Si esto sigue así, la verdad que sí. Necesita un milagro ahora mismo Guasones y es una pena porque lo han tenido muy cerca en el segundo mapa y lo han tenido muy cerca en este también. Lo he dicho varias veces cuando estaba en el sofá de análisis, porque veía como ganador Heretics, sobre todo desde el blue side. Pero me ha dejado muy buena sensación de Guasones para el lower bracket. Y creo que ahora es más patente duda, que nunca. Sin duda. Y si se vuelve a repetir este enfrentamiento en la propia final, tenemos una finalaza, ¿eh? Sí, sin duda. Ojo aquí, porque Sertus trata de castigar la torre de tier 2 en la calle central. Farfetch y Tiger a la defensa, pero es que les está flanqueando Carlsen, que es parado por las cadenas de corrupción. Se van a parar en medio. Ahí a acabar con la vida del top laner. Invocaba a Mami y a Spectra también. Y ojo ahora con el asesino, porque quería, de hecho, darse la vuelta. Y a Spectra ha pegado un golpe y ha bajado la mitad de la vida a 3.
tres integrantes de Guasones. Ojo con Jas Petra, que lo tiene todo Champi para ganar la partida. Farfetch ha llevado un palizón, pero también Carlsen, que no ha podido aguantar ahí en esa fight. Es otra kill para Sifibe, que sigue remando. 9-3-2 para el Varus, que a este punto no puede hacer nada con Jas Petra, que incluso ha robado el campamento azul en la cara de tres jugadores de Guasones, jungla incluido. Le sale todo a Jas Petra, ha llegado a este punto. Acabar con el Smolder Dan 1000 de oro de Shatón. Y Sifibe se está haciendo un zones. Hola. Ya. Ya un poco la desesperada, no ahí tiene destello, no tiene fantasmal tampoco. Ojo con la tinfa, que puede ser la última. Mucho daño encima de Farfetch, el dragón que está pegando gratis. Jas Petra, que va a sumar otra más. Tiene que salir de aquí como sea, chico. El ancla es una barbaridad. Van a cazar al portugués. Es una doble kill, es una triple kill. Ojo que puede ser penta kill de Jas Petra. No te creo. Ha empezado 0-3. Lo han dileado 100 veces. Y aún así se va a cerrar la partida. Smolder, que no está bien. Va a ser victoria para Netix. Se va a poner el 3-1 en el marcador. Lo ha luchado Guasones en este cuarto, lo han luchado también en el segundo, y los dos mapas se le van a escapar. Zedir, que trata de limpiar la oleada, pero lo que le van a limpiar es el mismo. Otro asesinato para Jas Petra. Y ahora sí, punto y final a la serie. Vamos a tener a los Enetics el 5 de abril en Torrevieja, en esa gran final de la Superliga. No está eliminado Guasones, que cae al lower bracket, pero hoy ha dejado buenas sensaciones para, quién sabe, quizá repetir este matchup en el día 5. Tenemos el primer finalista de Torrevieja, y quién sino los Heretics, los campeones de la fase regular, el equipo que llegaba con el mayor seed en esta serie, que se ha impuesto por un 3-1, que no hace del todo justicia a la gran serie que han hecho los Guasones. Tenemos ya un equipo en la final, Noah. Veremos quién se mide a los Heretics, porque la verdad han llegado pisando fuerte. Nuestro primer equipo finalista de esta temporada número 25 de competición española y nuestro primer representante asegurado ya en el EMEA Masters de primavera. Heretics, que pone la tercera victoria a Mellado, y nosotros, que bueno, el número 4, ¿no?, de cuatro mapas, parece que es el mágico de los playoffs. 3-1, 3-1, 3-1, ¿no?, en esta semana. Y estaba pensando, la final de primer año pasado, ¿dónde fue, chicos? Zaragoza. En Zaragoza. Si no me equivoco, sí, es la segunda final consecutiva de Machuki, tengo que decir, porque no estuvo en Zaragoza. Sí que estuvo precisamente en Barcelona con Bisons y con otro equipo, con los Heretics, que también tiene mucho honor, ¿no?, al papel del entrenador de los Heretics, teniendo en cuenta el cambio, que no es una pieza que te cambie todo el equipo, pero sí que es cierto que mentalmente, en cuanto a grupo, puede afectar, como puede ser el de Sertus Forsuero. A ver, desde luego es un cambio. No sé qué decía, hasta qué punto, bueno, sí, decirlo inesperado, porque los rumores que salían de que era un cambio súbito, de que había sido prácticamente el final, ¿no?, de este periodo entre splits de la ley como tal, sí que ha pillado un poco a contrapié el conjunto de los Heretics. Hablábamos de que la última semana con este nuevo reemplazo en la Mille no acababa de funcionar y que necesitaban esa semana extra para ver qué tal y carburar. Lo que decía Champi creo que es cierto, Guasones ha peleado, ha presentado bastante batalla, creo que los playoffs quedan bastante abiertos. Ahora mismo están Casey y Giantex en la parte de abajo, que se tienen que enfrentar el miércoles que viene. A ver qué pasa del que gana ahí contra Guasones al día siguiente. No va a haber mucho tiempo de margen. Y luego está Heretics esperando la final. Pero claro, hace dos semanas o tres semanas hablábamos de que la liga parecía que era de uno. Y no veo tampoco a Heretics tan contundente su victoria en el día de hoy, ni despreciables al resto de los equipos que ahora mismo tienen que hacer la machada para llegar hasta la final. Yo creo que a partir de ahora, sea cual sea el cruce, cada mejor de cinco va a ser una verdadera locura, porque estas partidas, ¿no?, incluso que han sido un ir y venir, ¿no?, de forma constante. Nosotros que vamos a dar la bienvenida aquí a uno de los protagonistas, es que tenemos a Tiger, si no me equivoco, por parte del equipo de Guasones aquí con nosotros. Grande Tiger, Tiger, gracias por estar aquí con nosotros, incluso después de la derrota. Habéis peleado como jabatos, las cosas como son, pero no habéis terminado, ¿no?, de cerrar algún encuentro, sobre todo entiendo que se os ha quedado la espinita, ¿no?, en esa segunda partida. Sí, a ver, esta serie se podía haber ganado perfectamente, pero hemos revuelto el segundo game. Ahí deberíamos haber ido, o sea, nos podíamos haber puesto 2-1 ya con el tercer mapa, pero bueno, Heretics es un equipo que juega bien por detrás y te castiga los fallos. Y bueno, tienen un personaje que se llama Smolder, que si lo dejas escalar, pues o lo que sea, está complicado ganarle. Yo te voy a preguntar justo por esto, ¿no, Zaiger? ¿Por qué le habéis dejado abierto en este último mapa, no? Porque sí que veíamos como lo habéis adaptado, incluso desde ese lado azul baneabais tres AD carries, uno de ellos era Smolder, pero lo habéis dejado abierto para este, ¿por qué? A ver, pensábamos que podíamos lidiar con él, porque en el segundo mapa lo hemos hecho muy bien en early y ese mapa lo deberíamos haber ganado, aunque tuviesen Smolder. Así que hemos pensado que podíamos jugar contra él, pero este game nos ha faltado un poco de engage contra el Smolder y
con este draft era muy difícil matar al molde porque no tenemos nada de CC, ni un Nautilus, ni Vi, ni nada. Así que yo creo que ese ha sido el problema, no otra cosa. Aparte del Smolder, también ha habido algunos momentos de la serie, sobre todo quizás en ese segundo mapa es más sonado, el tema de esos momentos donde intentáis hacer alguna jugada pero acaba saliendo mal. No sé si es algo que ha sido por nervios vuestros, al final tenéis algunos miembros muy con poca experiencia en este tipo de situaciones, o es sencillamente jugadas que os han salido mal. ¿Cómo os habéis sentido durante la serie? A ver, a pesar de que estábamos cometiendo muchos errores, creo que luego no estábamos tan mal. O sea, creo que en las peleas jugábamos mejor que Heretics y aun haciendo errores en midgame, estábamos siempre en la partida, menos en el primer game. Pero, o sea, les podíamos haber ganado perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, se han llevado la victoria, tienen más experiencia y han jugado mejor. O sea que nos veremos en Torrevieja. Iremos por el lower bracket. Te voy a preguntar justamente, Tiger, por ese lower bracket. ¿Jugaréis contra el equipo que gane del Case contra Giant Sprite? Y justamente estábamos hablando de que da la sensación de que los cuatro equipos que quedáis ahora mismo vivos en los playoffs os podéis ganar todos entre todos. ¿Cómo valoras ese mejor de cinco entre Case y Giant X y contra quién creéis que os acabaréis enfrentando? Ni idea. La verdad que creo que Case y Giant son los dos muy buenos. Si te diría, puede ser un quinto mapa para cualquiera de los dos. Creo que los dos son buenos equipos, así que yo diría que gana Giants, pero creo que será quinto mapa. Y sí, y luego a Giants pues le ganaremos nosotros. Pero yo espero enfrentarme contra Giants. Quiero jugar contra Yuhan, así que espero que ganen ellos. ¿Le darás clases de español? Le enseñaré. Que como está aprendiendo inglés, digo, igual, lo que sé. Te lo enseñas el idioma de aquí. Te vas a español en la grieta. Te tomamos la palabra, Tiger. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? Incluso después de la derrota, que siempre es muy difícil. Habéis peleado una barbaridad y mucha suerte por el lower bracket. Ah, muchas gracias. Chao, Tiger, tío. Un abrazo, Tiger. Cuídate, un abrazo. Nos vemos. Cuídate. A ver qué tal, ¿no? Recordamos que el partido ese del que ha mencionado, ¿no? Ese Guasones contra el ganador de Giants contra el conjunto de Case será el siguiente miércoles, el jueves. Espera Guasones. Pues espera Guasones, efectivamente. Y ya directamente Heretics no le vemos hasta dentro de dos semanas. Hasta la final. Hasta exactamente Terrac, ¿cuántos días? 15, ¿no? Si no me equivoco. Sí, exactamente, 15 días. Porque hoy es jueves, las siguientes semanas son 7. Hay tanto lo que las siguientes son 14 y 1 el viernes, 15. Lo voy a repasar, voy a repasar las mates mientras vemos la mejor jugada, por si acaso Mellado, que no me fío, voy a sacar el abaco. Aquí lo vemos, ¿no? La mejor jugada de esta última partida con un Smolder totalmente desbocado, Terrac otro día más. Es verdad, ¿no? Que en esa partida se notaba que había carencia de engage ante este personaje. A ver, se ha notado, no recuerdo qué pasó con la Vi en este draft, estaba baneada. Y luego el Nautilus, como lo podemos ver, estaba en las manos de Whiting, que ha sido las dos herramientas como tal, ¿no? En esa segunda partida sí que tenías la Vi en las manos de Zyger y en la tercera partida, que es la que han ganado, tenías Orianna, tenías la Poppy para intentar jugar más fácilmente las peleas, quitando a alguien de la ecuación, pero el Nautilus estaba en la posición de support para Farfetch. Creo que Heretics ha ido adaptando y al final, pues bueno, el Smolder Fespi, que está muy bien, hay que montar la composición alrededor de ello, pero bien leído por parte de Heretics. Exactamente. Bueno, le podemos preguntar, ¿no? De hecho, al que ha estado jugando Smolder prácticamente en toda la serie, es que tenemos a Jack Spectra aquí con nosotros, el inventor de la posición de AD Carry, creo que lo tenemos ya por aquí. Hi, Jack. Do you feel like doing the interview in Spanish? Do you feel strong enough? Creo que sí puedo, sí, pero qué grande. Sí, creo que sí puedo. ¡Qué grande, sí, señor! ¡Aplauso! ¡Grande! Sí, señor. Qué vale, Jack. Espera, seguro que le queremos aplaudir después de haberse jugado tres Smolders. Pero lento, ¿vale? Lento. Sí, vale, sí, lento. Sí, sí, lento. Vale. Una pregunta muy fácil. ¿Qué pasa con Smolder? Es muy broken. Es OP. Okay. Rompo. Roto. Roto, sí. Y, pero el early game es muy, muy weak. Sí. Pero con tiempo es muy, muy fuerte. Y en todos los juegos que juego Smolder, tengo 3 cuentas, 300, ¿sí? Y más stacks, y no puede jugar. Es totalmente GG. Ya. ¿Qué tal, Jaspectra? Yo quería preguntarte precisamente por el Smolder, pero al revés. Te explico. ¿Crees que si no jugáis Smolder, sois un equipo más débil? ¿Qué es ¿Más débil? Flojo?
más weak. Ah. Wait, say the question again. So it's like you can't play it if you're a weak team? He's asking you if you don't get a smolder, that makes you a weaker team. Sí. Ah, no. Obvio. Pero, no sé, el juego es muy diferente con smolder porque no tengo bot prio, no tengo algo que juega para. No puedo tomar Drakes, no puedo tomar Herald, solo scale. Y nada más. Pero con otros campeones puede jugar mucho más y puedo fight todo lo que nosotros queremos. Así es una campeón que LPL y LCK no juega mucho. Y creo que porque si contra un buen equipo que puede punish el early game, así que juego 4, que yo empiezo 0-4. Pero es no es porque Smolder, es también porque yo he enteado Inted. pero es también porque Smolder es muy, muy weak y no puedo mucho en el early game. Con esta victoria, sois finalista de Superliga y también representante en el EMEA Masters de la Superliga de España. Otra vez. ¿Cómo ves el nivel respecto a la LFL, a Francia? Porque se habla mucho del nivel quizás de allí, de Francia. ¿Cómo os veis también vosotros en scrims contra los equipos franceses? El nivel de Francia es muy alto, pero creo que nosotros ganamos. ¡Ojo! ¡Vale, sí, señor! ¡Vamos! Me gusta. I like it. Mi padre. Te voy a leer, Jack, la pregunta de Marca. Bueno, te la escriben en inglés. After seeing all the qualified teams, are there any of them that you were particularly afraid of, or do you see yourself superior to all of them? Somos superior. Mi padre. Sí, señor. Creo que sí. Sí, señor. Vale, facilita, cortita y al pie. Quería aprovechar también porque, claro, habéis tenido un cambio en la mid lane y las últimas dos jornadas no fueron del todo bien con Sertus. No tengo sonido. ¡Oh! ¡No, se ha ido! Bueno, por favor, tío. Conexión estándar con Heretic. ¡Machuki, arriba! ¡No puedo más, tío! ¡Cómprenle unas pilas a esta gente! Las pilas. ¿Dónde está Machuki? Mamá, se llevó las pilas. Le quería preguntar que a quién quería la final también, macho. Yo le iba a preguntar que qué tal con Sertus después de esa semana donde no les hemos visto, pero, bueno, pues siempre las cosas son negativas, por favor. ¿Pueden comprar pilas, tío? Bueno, lo más parecido a un mic drop que podemos tener, ¿eh? Bueno, F. Bueno, gente, vamos a ir viendo quién se ha llevado el MVP, a quién habéis votado como el MVP en esta serie. Recordad que lo podéis votar después de cada mejor de 5 en redes sociales, y se va para el inventor del carril inferior. Inventor también, al parecer, Jaime Mellado, del idioma español. Y de la jungla. Bueno. ¡Qué barbaridad! Que para mí es un MVP tapado este. O sea, para mí, o el MVP o se lo das a Smolder. ¿Smolder? Al campeón. Al campeón, sí, al campeón. O yo voy a tirar incluso por Carlsen, ¿eh? Que ha tenido una... Es cierto que, bueno, Connor ha tenido... Bueno, o Sertus. Sertus está también muy bien, ¿eh? Ah, ahora Sertus te gusta. Sertus hoy ha jugado muy bien, sí. La semana pasada no jugó tan bien. Efectivamente. La opinión de Mellado varía. Si no te gusta, tiene otra. Bueno, a ver... pues no es que yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Yo no cambio como otros de argumento. Ojo. Yo siempre voy diciendo... Nos están poniendo como Jack Spectra recarga las pilas. Sí, aquí están viendo como Jack Spectra está poniendo las pilas. Es el Yo simplemente siempre digo lo mismo, Terrak. Y este año ocurrirá. Y este año te vendrás a mi barco de que Europa campeonaremos el Mundial. El año pasado al barco no me invitaron. Vamos paso por paso. Primero el Europeo Master. O sea, por favor. Nos dicen que no se puede. Y de hecho, no hay más pilas. Antes del EMEA Master... Vale, qué tristeza, tío. Recordemos. No, claro. Y el MSI, pero bueno... Paso por paso, compañero, por favor. Quiero decir, primero tendrás que defender que van a ganar los españoles la LEC. Mira, pero es que eso ya está ganado. O sea, es que yo ya voy a lo siguiente, ¿sabes? O sea, eso ya lo doy por hecho. Pero no decías que íbamos paso por paso. Bueno, pero es que ese paso ya está hecho. A mí no me pagan bastante. Es que ese paso ya está hecho. Tráeme a Álvaro, que tiene una portadita que enseñarme en el día de hoy. Álvaro, la verdad, espero que esté por aquí, que tenga pilas en el micrófono y todo, porque si no me voy a volver absolutamente majara. Nos han dicho que entra Álvaro. Aquí está. Álvaro, ¿tú todo bien? Oye, ¿dónde estás?
¿Dónde estás? ¿Qué es ese lugar? Aquí estoy. Estoy en la redacción. Ya me pasó en la conexión de antes también del partidazo que me han echado de mi salita. Me han echado. Eso que oye, no tolero. Eso que no autorizo. ¿Qué opinas de Smolder, Álvaro? Prefiero no opinar. O sea, a ver, yo es que ya viendo el draft, sinceramente, yo no he entendido cómo Heretics ha podido piquear en el mismo equipo Casante y Smolder, porque es que no tiene ningún sentido. Ya, es verdad, que dos campeones. Bueno, esto me lo has puesto en la portada. Eso no te lo he puesto en la portada, te he puesto a Jaspectra con ahí un poquito arriba con lo del Smolder, pero bueno, ahí está. Tenemos a Whiting con los herejes cogen sitio. Los herejes son el primer equipo que está clasificado para la final de Torrevieja. Los de Machuki pues han pasado por encima de Guasones con ese 3-1 y además, pues con esta victoria, son el primer equipo español clasificado para SMEA Masters. Arriba tenemos ahí a Capitán Jack, que el tirador estuvo sobresaliente y afiliado al Smolder, que menudo ascazo, la verdad, ese campeón. Cuanto menos lo veamos, mejor. Menos mal que en el próximo partido meter un guantazo, mejor. Y después, pues más abajo, una bala en la recámara. Los de Fearless pues siguen teniendo esa opción, ¿no? De estar en la final de Torrevieja aún por el lower bracket, por el loser bracket. Después, pues Asertus, que la verdad es que ha tenido una buena serie, a pesar de no haber ganado en las últimas semanas ningún mapa con Heretics, en la última semana, perdón, pues hoy ha hecho un muy buen papel. Creo que ya está pues totalmente integrado dentro del equipo. Y ya pues más abajo tenemos gran serie de Guasones, que la verdad es que dio mucho la cara, a pesar de caer por ese 3-1. Throbearon ese mapa que tenían prácticamente ganado y este último, pues la verdad es que lo lucharon muchísimo también. Y por último, pues abajo del todo, Giants Pride Tokase, que va a ser el rival de Guasones, que el miércoles que viene pues se decidirá, ¿no?, quién va a ser el rival de Guasones para ver qué otro equipo llega para Torrevieja. ¿Tú quién crees que va a ser, tío, el que se enfrenta a Guasones? ¿Quién crees que va a ganar el miércoles que viene? Por sensaciones yo creo que va a ser Giants. Yo creo que va a ser Giants Pride el que va a jugar contra Guasones. Y ya contra Guasones, buf, es que después de lo que hemos visto hoy de Guasones, la verdad es que han dado buenas sensaciones. Ya, sí, sí. Una última pregunta. La semana que viene va a ser bomba, Smolder por trauma. Ser bomba. ¿Y si se enfrentan de cara a Smolder y Casante, qué pasa? Yo creo que gana Smolder. No sé. Depende de a qué minuto lo coges. Ya, eso es verdad. Claro, no. Depende de las cargas, mejor dicho. Bueno, pero es que el Casante, como engancha el Smolder, el Casante también le hace un cuadro, ¿eh? Ya. Es que está igual, ¿eh? Ya. Claro, pero es que Smolder, todo el mundo está pendiente de él. Como se nota que es el hijo pequeño. Es como un bebé, ¿no? Sí. ¿Qué le debe Rayo a Lindas? ¿Qué le debe Rayo? Es una investigación para un periódico, ¿eh? Es una buena pregunta. Álvaro, gracias por traernos la portada y estar aquí todo el día acompañándonos. Te mandamos a descansar y ya nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, chicos. Nos vemos, Álvaro. Chao, chao. Nos vemos. Bueno, lo que tenía dudas, el que hizo Smolder hizo Casante y ha hecho Skarner, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, cuidado con Skarner. No quiero pensar en ello. El que hizo Smolder hizo Casante y ha hecho el reroll de Skarner. Sí. O sea, los junglas que sean main Skarner, es decir, no hay ninguno en este chat, porque no, yo creo que no existe ninguno, pero si no, empezar a mainearlo porque el campeón te lita. Ya, y esto no lo dejo abierto, ¿eh? Esto yo... No. Se viene una época oscura, ¿eh? En Solo Q. Gente, estamos viendo, ¿no?, cómo estos equipos siguen haciendo el camino a Torrevieja, pero el primero que ha llegado es Heretics, que ya tiene plaza en la gran final de este split número 25 de competición española. Están ahí, pues, con su copichuela, esperando rival, descansando, habiendo hecho los deberes con tiempo. Esta es la parte donde ya el bracket es fácil de explicar. No, porque claro, puedes quitar, si quieres, el partido 1, 2 y 3 y ya te queda claro. Básicamente, el que gane entre Case y Giants Pride pasa a la siguiente ronda contra Guasones y el que gane de ahí va a la final a Torrevieja con Heretics. Y billete al EMEA Master. Es que todos los bucingos que quedan son banger, ¿eh? Y van a ser todos 3-1. Visto lo visto. Oye, estamos viendo aquí el resultado de la... ¡Hostia, Terra! Que adelanta Wolk. Empato, pero sí. No, la has adelantado. No, creo que no está sumado, ¿eh? Sí, está sumado. Sí. Se está sumado porque ayer Mellado habló con esto con Wolk y Wolk dice, ya he adelantado a Terra y bueno, duda poco. ¡Toma! Venga, repasito para Víctor Mellado Fernández. No quiere ganar las predicciones, solo quiere que Wolk las pierda. Esto es verdad. Sí. Te han pillado la poli. Te han pillado la poli. Pero bueno, ahí las tenemos. Mellado no quiere ganar, pero... Es caótico, Mellado. Es caótico, Mellado. Pero, Mellado,
Vale, quieres que World pierda, pero espero que quieras que la gente del chat gane. Hombre, 100%, yo siempre. Mi chat, ahí, ¿dónde está mi chat? Mis suscriptores. Dale, a por el bote. Mis suscriptores, por favor. Bote, a ver, ¿a quién le toca 20 euritos en Riot Points? Bote, ya lo hemos dicho, ¿eh? Si estáis por aquí, por favor. Manu te estaba ahí, ¿eh? Los abiertos. A por el bote, los susurros abiertos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy! ¡Roxanroya! Roxanroya, si está, si no, su hermano, su padre o su madre o algún familiar cercano en el chat, vale. Tiene muchos primos, seguro. A él y ya que le envíe el código, ¿vale? Tiene muchos primos, seguro. Te puedes pillar la skin nueva del Jone, el pase del TFT o lo que te apetezca con ellos. O lo que a ti te apetezca con esos. O lo guardas. Con esos RPs. ¿Cuál le llega a tocar? Ah, mira, está Dralolken, que es su primo. Oye, pues por favor, el moderador que hable con Dralolken y que se lo pase y luego ya que le pase a él los códigos y ya está, ¿no? Vale, hay uno en el chat que ha dicho, yo soy su mascota y me da miedo preguntar por las implicaciones. No preguntemos por esas implicaciones, aquí no nos metemos con el fetiche de cada uno. No. Lo único que vamos a hacer nosotros es daros las gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros en esta pedazo de serie, dar las gracias también a nuestros patros que son los que hacen posible la Superliga, Domino's KitKat en Europa y Torrevieja, donde ya veremos a Heretics. Y nada, que mañana hay LEC. Y el domingo Terrac. No, ya. Superliga segunda. El domingo no, es Superliga segunda, pero mañana qué partido hay, Mellado. Mañana, tremendo partidazo. ¿Tú sabes qué? Pero juega, ¿cuál es? Dilo. Sí, pero ¿sabes tú? Yo no lo sé. Mañana no hay un Maldaños que contra Heretics. Ah, ese en particular. Bueno, pero ese es de amigos. Claro, ya, el que tú quieres ilusión es el Giantex Rogue. Claro, claro, no, es que para mí ese es el bomba, porque como pierda Giants. Mellado. Se quedan colistas, ¿eh? Quedan colistas. Gente, bueno, nos vemos mañana. Si pierde Giants, escúchame, más fácil. Estamos ya a días de por fin ver a De Antonio en la LEC con Kuhan. Por favor, que ocurra, venga, vamos. ¿Qué? No, es lo mejor. Por el vámonos, bien de la que Mellado está delirando. Si vámonos, que está si delirando. Pierde Giants, Antonio LEC, de LEC. A dormir aquí. De LEC ya. Got my bread up. Sideline hating get you nowhere. I'm right in the field and we both know you can't go there. Run it up, that scoreboard like Poncho. You know me, I'm on board. No plane flight, but I'm on board. Plugged in like Oscars. Twin smalls on the golf course. Leave smoke like Newport and grab food at the food court. I go hard. I go stupid. Wear my heart on my sleeve for this music. Hot tamales. I could probably body everybody, but instead I'ma play like a hobby. Another homie killing competition. If I could, I'd kick over the pot they pissing. Yeah, I'm known to go complete the mission. Call my OG, they won't take it different. You pull up, you leave with the L. Your whole team locked, no bell. My team just win, no fail. Get in my slime, no snails. Weak on the ball, shots they gon' fall. Look at the radius. My numbers ain't fake, they snitch. You see me, then take a pick. Yeah, what you thought? I'm a fluke, it was off. You the proof, you the truth. You gon' show us all. Putting numbers on the scoreboard, yelling out. You can't stop me. You can't stop me. You can't stop me.